una austeridad selectiva. ¿Qué quiere decir? Una austeridad que preserve claramente los servicios públicos básicos, esenciales, de la educación, la justicia, la sanidad, los servicios sociales. El futuro se va a jugar en la capacidad que tenga nuestro capital humano, nuestros jóvenes, para competir en un mundo cada vez más global, más competitivo. Queremos defender la igualdad de todos los ciudadanos. Es el principio básico en el que se basan nuestras propuestas políticas. Porque la formación profesional tiene que adaptarse a las necesidades de nuestras empresas. Y recuperando una figura clave, esencial en la historia y en la tradición de Asturias, que fue la figura del aprendiz. Que para decirlo lisa y llanamente se desmorona. Me preguntase si nosotros tenemos algún compromiso, algún pacto, yo lo tengo muy claro. Nuestro único compromiso es esto, es nuestro programa electoral, es lo que nos une. Y aquí están nuestras ideas, nuestro programa. Y este es nuestro contrato y nuestro compromiso con la sociedad asturiana, con la sociedad española también. Por lo tanto, si usted considera lo que estamos diciendo todos los días, lo hemos dicho hoy aquí en la Ferguera, si consideran que estas ideas coinciden con las suyas, si creen que esto es lo que necesita Asturias, lo que pedimos es que nos voten.